So reading strategies e strategie di lettura. In questo momento quiero che ustedes sepan che las estrategias de lettura serán importantes quando ustedes desarrollen un English exam o un examen de inglés, ok? So we are going to start, así que vamos a iniciar with the strategy number one, con la estrategia número uno. Strategy number one. Y este es un paso que yo llamo previewing. Step number one, previewing. Ok, es decir, analizar antes lo que tú already know, lo que tú ya conoces. Perfect. Es mucho importante que tú primero read the title, leas el título de la lectura, read headings, leas los encabezados, explore pictures, explores los dibujos, find names, dates or numbers, encuentres nombres, fechas o números, and finally identify the type of text. Finalmente, identifiques el tipo de texto. Si es un poster, un article, un poem, etc. Ok, en este momento yo voy a hacer un compartir de la pantalla y por favor también quiero que ustedes me confirmar si pueden ver mi pantalla compartida en este momento. Ok, por favor me confirman si pueden ver mi pantalla compartirá en este momento. All right, perfecto. Muy bien. Así que en este momento ustedes pueden ver esas estrategias que deben tener en cuenta para desarrollar el step number one o el paso número uno relacionado con previewing. Previewing. Previewing comes from the word preview. Previewing viene de la palabra preview, que es lo que se hace previamente, ¿ok? En esta oportunidad, tú vas a usar las estrategias que te he mencionado before, como read the title, leer el título de la lectura, read headings, leer los encabezados, explore pictures, explorar los dibujos, find names, dates or numbers, encontrar nombres, fechas, números que se encuentren in the text, en el texto, identify the type of text, identificar el tipo de texto, puede ser un poster, un article or a poem, un póster, un artículo o un poema, ok? Así que please, para desarrollar, to develop this step number one, para desarrollar este paso número uno, it's so important to take into account these 1, 2, 3, 4, 5 strategies. Es importante tener en cuenta estas 5 estrategias. Ok? Alright, let's continue. Continuemos con el step number 2, paso número 2, related to scanning. Relacionado con scanning. ¿Pero qué quiere decir scanning? Scanning viene de la palabra scan, de escanear. Escanear. Cuando tú haces escaneado de un document, un documento, el documento se escanea de arriba a abajo mediante una luz. En esta oportunidad, la luz serán your eyes, tus ojos, que verán up and down, up and down, arriba, abajo, arriba, abajo, ok? So, este proceso, este step number two, o paso número dos, es llamado scanning, escanear, como se traduciría a your mother tongue, a tu lengua materna. And now, let's take into account or let's bring into consideration, traigamos a la consideración
the following three strategies. Las siguientes tres estrategias que están viendo ustedes en este momento en your screen, en tu pantalla. Number one, número uno. Use keywords to find specific information. Usa palabras claves para encontrar información específica. En todo artículo, por ejemplo, en un scientific article o en un artículo pedagógico, tú encontrarás about 5 or 10 keywords. Encontrarás alrededor de 5 o 10 palabras claves. Estas palabras claves están in the text, están dentro del texto, y se utilizan para hacer deductions, connections, o sacar the main idea, o obtener la idea principal. Estas son llamadas keywords, palabras claves, y están muy relacionadas con lo que habla el texto. For example, si tenemos un artículo relacionado con las plantas, entonces encontrarás muchas palabras clave que pueden ser conectadas en relación a la idea principal del texto sobre las plantas. ¿Ok? Muy bien. Number two. Don't read every word. Don't read every word. This is a suggestion, a recommendation. My recommendation for you is that while reading, please don't read every word. Mientras lees, no necesitas leer cada palabra, okay? Every single word, no. Because the idea is to save time. Porque la idea es ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo, to save time. Y esto se hace mediante don't read every word, no leer cada palabra, okay? Perfect. Number three, stop scanning when you find what you want. Stop scanning when you find what you want. Debes de parar de escanear cuando tú encuentres lo que deseas. Si lo que deseas is to solve a question, si lo que deseas es resolver una pregunta, tú debes parar de escanear cuando encuentres la respuesta que se encuentra dentro del texto a esa pregunta. ¿Ok? Usualmente las palabras claves se encuentran a veces en preguntas, en las mismas preguntas que contiene el texto. Así que estas palabras claves también se encuentran dentro del texto. And take into account something else. Y ten en cuenta algo más importante también. Toda la información, todas las respuestas siempre están dadas in the text. Don't forget that. All the answers are in the text. Todas las respuestas se encuentran en el texto. Step number three. Paso número tres. Y lo llamaremos the strategy or step number three, skimming. El paso de skimming. O el procedimiento llamado skimming. In this moment, I'm going to present you, to show you and explain you three strategies. En este momento te voy a presentar tres estrategias que tú deberás tener en cuenta while reading, que deberás tener en cuenta mientras lees. Strategy number one. Read the first sentences of each paragraph. Lee las primeras oraciones de cada párrafo. Read the first sentences of each paragraph. De esta manera, si tienes, for example, en un texto 9 paragraphs, si tienes 9 párrafos, al leer cada una de las líneas o las primeras líneas de cada uno de estos, tú vas a poner get the main idea, conseguir la idea principal del texto. For that reason, it's necessary to consider this first strategy. Por esa razón es importante considerar esta primera estrategia.
Number two, numero dos. Don't read everything. Don't read everything. No leas todo. De nuevo, el objetivo y la intención que es no leer todo. With a purpose, con un propósito, y es to save time. Guardar, ahorrar tiempo. To save time. Please don't forget this. It is not necessary. It's not necessary to read everything. No es necesario que tú leas todo. Ok. Cuando tú haces una actividad de skimming, con solo leer las primeras oraciones de cada párrafo, vas a llevarte o vas dando cuenta, step by step, paso a paso, la main idea que está en el texto, la idea principal que se encuentra en el texto. Number three, figure out the main idea by making deductions and connections. Encuentra o cae en cuenta de la idea principal que se hace mediante la realización de conexiones y deducciones. ¿Y cómo hacer esas connections and deductions? ¿Cómo desarrollar y encontrar esas conexiones y deducciones? Una de esas es como te había explicado before, anteriormente, y es mediante las keywords, las palabras claves que tú encuentras en la actividad de scanning, ¿ok? Estas connections, estas palabras hacen connections para poder obtener la general idea, para poder obtener la idea general, ¿ok? Y otra manera es a través de los synonyms o los sinónimos, ¿ok? O adjetivos también permiten conocer de qué es la story about o what is the text or the article about. De saber de qué es el texto o de qué se trata la historia. ¿Ok? So, please, por favor, ten en cuenta estas three strategies de este step number three, de este paso número tres llamado skimming. Number four. Este paso número cuatro usualmente se hace before reading, antes de leer. Y es relacionado con predicting, to predict, predecir. Predecir es indicar de lo que se trata o lo que tú crees que la historia es about, de lo que tú piensas que es la historia. ¿Sobre qué es la historia? En the title, el título será una pieza clave al momento de conseguir cuál es la idea principal. Aquí, así que no olvides siempre read the title and the headings, leer los títulos, el título o los encabezados. Estos te ayudarán a predicting, a predecir what is the story or what is the article about, sobre qué es la historia o el artículo. But now I want to show you the four strategies, pero ahora quiero mostrarte las cuatro estrategias con el propósito de desarrollar, ejecutar esta actividad de predicting. Strategy number one, estrategia número one. Get some clues form. Conseguir algunas pistas que se pueden encontrar en pictures, en titles o headings, que los encuentras en dibujos, en los títulos o los encabezados o subtítulos, ¿ok? Así que esta primera actividad que tú debes hacer cuando tengas un texto en inglés es to explore around, explorar alrededor del texto para saber de qué tú crees que está envuelto, ¿ok? ¿Cuáles son esos datos muy importantes? Los dibujos, los títulos y los encabezados, como había mencionado anteriormente, te ayudarán a conocer de qué se trata el texto, ¿ok? Que está en inglés o en cualquier idioma. Strategy number two, estrategia número dos. Think about what you already know.
Piensa acerca de lo que tú ya conoces. Puede ser what you already know regarding to vocabulary, relacionado con vocabulario o relacionado with a topic. With topic, conceptions, concepts, con el tema, conceptos, concepciones. ¿Ok? Estoy seguro que en el pasado tú ya has aprendido algunas palabras en inglés y cuando tú estás leyendo un texto, tú puedes recognize, to recognize those words that you already know. Reconocer esas palabras que ya conoces. Estas te ayudarán también a descifrar o decodificar la idea principal o general que se encuentra en el texto. Además, don't forget, no olvides que algunas palabras en inglés son parecidas a las de tu español, your mother tongue, tu lengua materna. Estas también nos ayudarán. Y son similares, parecidas, porque vienen del latín y se han apropiado o se han tomado también en inglés como español. Next strategy, to predict. La siguiente estrategia es predecir. Entonces comienzas tú a thinking and thinking, pensar sobre qué es la story or the article about. Sobre qué se refiere la historia o el artículo. Maybe about animals, or maybe about colors, or maybe about minerals, etc. Tal vez se refiere a colores, los animales, los minerales, science, etc. Pero esta actividad de predicting es un trabajo que tú lo harás by yourself, que debe ser hecho por ti mismo. Strategy number four, estrategia número 4. Check if your predictions are right. Chequea si tus predicciones son correctas, ¿ok? Y esto se hace después de predicting, después de predecir. Tú vas a observar el texto up and down, arriba abajo, mediante la estrategia de scanning, encontrando keywords, palabras clave, encontrando mediante las primeras líneas de cada párrafo si tus predicciones fueron correctas. Si lo que dijiste que trataba el texto es correcto o no. Así que estas son las cuatro estrategias para este step number 4 llamado predicting. Para este paso número 4 llamado predicting o predecir. Step number 5. En este step número 5 o paso número 5, usualmente se hace cuando tú tienes tiempo para comprender un texto, ¿ok? Y no se usa mucho al momento de realizar exámenes en los que tú requieras de tiempo, ¿ok? En este caso, step number 5, con este espacio llamado categorizing, categorizando o categorizar, tú vas a tener un tiempo, por ejemplo, una actividad de tiempo libre, y en esta oportunidad, you are going to read everything first. Tú vas a leer todo de primero, ¿ok? Read everything first. In this opportunity, you are going to read everything. En esta oportunidad, tú vas a leer todo. Number 2, número 2. Identify the main idea of each paragraph. Identificar la idea principal de cada párrafo. Y esto es algo que tú puedes hacer mediante un overview o un summarizing, mediante un resumen, que puede ser un resumen alrededor de en una oración de 5 palabras o hasta 10, ¿ok? Por cada párrafo, ¿ok? En tus own words, en tus propias palabras, puedes escribir en inglés la idea principal de cada uno de los párrafos en una oración de no más de 10 palabras. Next one. Find the supporting ideas that prove the main ideas. Encuentra las ideas de soporte que prueben las ideas principales. Such as, tales como, author's opinions, adjectives, and use,
language in use, grammar, etc. Con l'opinión de los actores que intervienen en la lectura, con los adjetivos, con las citas, tú vas a poder probar las ideas principales, ¿ok? Las ideas principales. Por esa razón, durante un texto, cuando hay citaciones de otros autores, estas son las que dan support a las ideas. Estas son las que dan soporte a las ideas, ¿ok? Así que find the supporting ideas that prove the main ideas. Encuentra las ideas de soporte que prueben las ideas principales. Let's practice. Ahora quiero que ustedes practiquen a través de el siguiente texto que voy a enviarles el link en este momento en el chat. Y esto es Learn English correspondiente al British Council. Retrieve it from learnenglish.britishcouncil.org. Esto está extraído de learnenglish.britishcouncil.org skills. En este lugar ustedes van a encontrar un texto y quiero que escuchen esta indicación. Porque además, durante un proceso de lectura es importante que ustedes read the indications, ¿ok? Lean las indicaciones. Esta indicación dice, read the text below and take into account all the strategies suggested before, while and after reading. Lee el texto de abajo y ten en cuenta todas las estrategias sugeridas anteriormente, mientras y después de leer. ¿Ok? Así que les invito a tener este texto como práctica. Vamos ahora a ver unas preguntas de ustedes. ¿Ok? Tenemos unas 7 preguntas. ¿Ok? Esta persona pregunta sobre ¿cuál es la diferencia entre skimming and scanning? Ok, perfecto. La diferencia entre scanning and skimming es que cuando tú haces scanning, tú estás buscando keywords, ¿ok? Usted está buscando palabras claves. Mientras que en skimming, tú estás leyendo las primeras líneas de each paragraph, de cada párrafo, ¿ok? En la actividad de skimming estamos tendiendo a buscar la general idea, la idea principal, mientras que en scanning estamos buscando una cosa en particular, ¿ok? Specific information. Ok, siguiente pregunta. Ok, perfect. ¿Qué lecturas te recomiendas? Ok, les recomiendo, les escribiré en este momento, la de los mejores literatos de la lengua inglesa como Charles Dickens, una historia llamada A Tale of Two Cities, se las recomiendo, un cuento de dos ciudades, o Hamlet de William Shakespeare, y por qué no también Pride and Prejudice de Jane Austen, ¿ok? Como se las estoy en este momento escribiendo, compartiendo en el chat. ¿Ok? Ok, viene otra pregunta. ¿Qué recomiendas para mejorar la lectura? Ok, buena pregunta. Para mejorar la lectura y además la pronunciación, les recomiendo que usen audiolibros. Hay un audiolibro que ustedes pueden encontrar en algo llamado Audible. Ustedes pueden adquirirlo y en Audible encontrarán muchas lecturas. Solo ponen sus headphones y pues escuchan mientras while sleeping, mientras duermen o while cooking o mientras cocinan. Audible. O en Spotify también encontrarán muchas lecturas, muchos podcasts, ¿ok? En Spotify.
y de esta manera ustedes pueden mejorar su proceso de lectura. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras claves? Ok, las palabras claves dependerán del tipo de texto, ¿ok? Y es tú mismo quien debe de realizar las actividades relacionadas con buscar estas palabras claves. Tú debes extraerlas del texto. Si el libro se trata de animales o si el texto es sobre animales, pues tú debes buscar todas esas palabras más importantes o relevantes relacionadas con animales, ¿ok? Pero es algo que debes hacer by yourself, por ti mismo. Ok, una siguiente pregunta. Ok. ¿Cuánto tiempo se tarda haciendo las estrategias? Ok, dependerá de ti. Hoy nosotros estamos dándote esas estrategias para que tú las memorices, para que tú las pongas en práctica, y estoy seguro que si pones práctica durante 3 o 2 meses, luego será muy fácil tú tomar un texto y aplicarlas, ¿ok? ¿Para qué sirven las estrategias? Ok, como lo dije anteriormente, la idea, el objetivo es to save time, ¿ok? Es decir, ahorrar tiempo cuando tú haces un examen de inglés, ¿ok? Ok, una pregunta que dice sobre las palabras parecidas al español. ¿Cuáles son las palabras parecidas de inglés a español? Ok, muy bien. Por ejemplo, hay palabras muy parecidas a español como spectrum, ok, que indica también espectro, ok. Y si son todas esas palabras que tanto en español o inglés tienen la misma morfología y también indican el mismo concepto, que se parecen mucho en su escritura y también indican el mismo concepto tanto en Spanish como en English. ¿Ok? Ok, y yo quiero terminar con algo importante. Quiero que ustedes adivinen esto que yo voy a proponer para ustedes. Y es, what is the first thing? ¿Cuál es la primera cosa? What is the first thing que ustedes, ok, que ustedes se secar, si así se traduciría al español, secar, sí, ok, what is the first thing que ustedes secar, secar, yeah, what is the first thing you dry, secar, after taking a shower, después de tomar el baño, ¿qué piensan ustedes? What is the first thing you dry after taking a shower? The face? No. Mm-mm. El rostro? No. Hands? No. Ears? Head? No lo puedo decir. No. No es nada de eso. No, los pies, no. Mm-mm. Eyes? No, of course no, it's impossible. Ok, muy bien, se los diré. The first thing you dry, así como les escribí en chat, the first thing you dry, la primera cosa que ustedes secan after taking a shower, después de tomarse el baño, es the water. Es el agua, ok, el agua. Ok, guys, muy bien, pues fue un placer. Was a pleasure to be here with you. Fue un placer estar con ustedes, to share my knowledge, compartir este conocimiento con ustedes. Recuerden que Language English Academy es una academia virtual que te hace tus sueños de realidad con el objetivo de que ustedes puedan aprender a hablar inglés in 9 months. Have a good one.
Tengan un buen tiempo and I'm the teacher George. This is Language English Academy. Yo soy teacher George y goodbye. Have a good one.